Hoy comprobaremos algunos de los shorts virales más clickbaits del nuevo Minecraft, desde diamantes infinitos hasta portales ilegales. ¿Cuántos de ellos serán reales? Así que por aquí tenemos el primer vídeo del día de hoy, así que le voy a dar al play y vale, pone portal ilegal. Parece ser que un comando ahora coloca una palanca y... ¿qué es lo que va a hacer? Vale, le pulsa ahí. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios acaba de pasar? Que se ha hecho como un círculo y se ha abierto un portal al Nether, pero eso no es un portal al Nether normal, sino es como una especie de circunferencia, es totalmente un círculo y se ve como un portal totalmente normal. Pero qué cosa tan extraña. Sinceramente esto parece muy ilegal y parece muy clickbait, pero me veo en la obligación de comprobarlo, así que vamos a ello. Así que ya me he metido por aquí al Minecraft y como podéis observar he colocado un bloque de comandos con un comando el cual nos permitirá hacer una especie de círculo y espero por favor que funcione. Así que supuestamente si le damos a la palanca debería aparecer algo, así que 3, 2, 1. Ha pasado... ¿algo? Chavales, creo que esto no funcionó. ¿Qué? Chavales, se acaba de formar literalmente un círculo detrás nuestro, pero no lo he visto. A ver si le doy otra vez. Mirad cómo se genera esto. Es literalmente un círculo y de repente aparece el portal. Esto literalmente podemos ponerlo en cualquier lado. Si quiero ponerlo, por ejemplo, por aquí se puede y se forma claramente la forma de un portal. Entonces, si entramos, funcionará. A ver, entro por aquí y estamos en el Nether. Así que, chavales, este vídeo es verdadero. Este todavía es el primero de muchos más vídeos que veremos en el día de hoy. Pero, ¿serán todos verdad? Así que ahora por aquí tenemos una supuesta granja ilegal que es muy OP. Entonces, vale, hace un portal al Nether, al igual que el vídeo que vimos anteriormente, y pone por ahí observadores. Vale, ¿los observadores para qué son? Para observar, pero ¿qué es lo que va a hacer con ellos? Lo pone delante del portal. ¿Y qué es lo que pasa? Ha agarrado una azada de netherita ahí. Chavales, ¿qué ha sido eso? O sea, literalmente pone una azada de netherita y de repente empiezan a salir un montón de ítems. Pero esto no tiene lógica ninguna. Y no entiendo cómo es posible que este vídeo tenga tantas visitas. Así que, chavales, estamos ya por aquí en el mundo y supuestamente tenemos que hacer una especie de portal, el cual en el vídeo es un portal más o menos de 3x3. Entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente encenderlo y tenemos que agarrar observadores. Así que lo voy a agarrar por aquí. Agarro también un dispensador. Entonces voy a poner el dispensador tal que aquí, uy, pero está mirando hacia mí. El dispensador tendría que estar mirando hacia esta zona. Entonces lo que voy a hacer es colocar el dispensador tal que aquí. Ahora voy a poner el portal. Entonces lo tendríamos que colocar más o menos de esta forma para que mire hacia arriba. Y ahora por aquí tendríamos que colocar otro observador mirando hacia arriba. Como estáis escuchando, está esto ya activado, pero tendríamos que acabarlo agarrando por aquí una azada de netherita. Entonces, ¿será este vídeo real o será falso? Lo vamos a comprobar en breve. Si es que 3, 2, 1, lo ponemos y... ¿ha pasado algo? Chavales, la azada creo que se ha metido al Nether. Creo que este vídeo efectivamente ha sido falso. Y es que yo, por muchas azadas que ponga, evidentemente están saliendo por aquí, pero no ha pasado nada. Entonces, chavales, parece que este vídeo efectivamente es falso. Por aquí tengo el siguiente vídeo y pone bloques ilegales en Minecraft. Así que le voy a dar al play. Y vale, por ahí tiene pistones. ¿Y qué es lo que va? Acabo de meter un cofre en un bloque de cristal. Ahora pon un bloque de hielo y acabo de poner una hoguera. Pero ¿qué es esto? O sea, está colocando un montón de bloques dentro de bloques de cristal. Ahora pone losas. Chavales, ¿qué demonios es este vídeo? O sea, parece que esta persona ha utilizado el borde de Minecraft y con pistones ha comprimido los bloques para que se fusionen y generen este efecto. Sinceramente, esto es auténticamente espectacular. Así que vamos a probar. Así que lo que he hecho es venirme por aquí a un mundo súper plano. Así que lo que voy a hacer es poner el siguiente comando, con lo cual lo que va a pasar es que rápidamente va a acercarse el borde hasta nosotros y va a aparecer en nuestras narices. Recordad que el borde de Minecraft lo que hace es que si yo, por ejemplo, quiero pasar hacia allí, no puedo hacerlo. Entonces, por aquí vamos a agarrar primero que nada un pistón. Vamos a también agarrar bloques de cristal y vamos a hacer exactamente lo mismo que se ve en el vídeo. Entonces, vamos a poner esto por aquí. Activamos el bloque, lo rompemos. Ahora ponemos otro bloque de cristal, le damos y... chavales, acabáis de
verlo, ¿verdad? Se acaban de fusionar los dos bloques de cristal. Y aquí no hay un bloque, sino que hay dos. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, el cofre y le doy, vale, no funciona. Si shifteo tampoco. Es verdad que en el vídeo el jugador rompía el cristal, así que voy a hacer así. Y ahora si le doy, ¡ostras, chavales! Que acabo de poner un cofre dentro de un cristal. ¡Ostras, pero esto se ve increíble! A ver, ¿puedo abrirlo? ¿Puedo abrir el cofre? Pero es como si estuviese protegido por el cristal. Ahora voy a probar lo mismo, pero esta vez con hielo. Así que hacemos tal que así. Pongo esto por aquí. Ahora el hielo se une. Rompo un bloque de hielo y pongo la hoguera. Y queda una hoguera dentro del bloque de hielo. Y esto es increíble porque por un lado tenemos el fuego caliente de la hoguera. Y por otro lado tenemos el bloque frío de hielo, tan frío como su corazón. Entonces parece que este vídeo efectivamente es verdadero. Así que ahora vamos con el siguiente. Aquí tenemos el siguiente vídeo, así que le damos. Y vale, aquí tenemos las mejores ilusiones ópticas de Minecraft. Vale, por ahí tenemos con una especie de dragón, pero que te está observando todo el rato. Pero un momento, es como una especie de construcción extraña, ¿no? O sea, pero realmente se ve como si fuese una cabeza. Vale, por aquí tenemos la siguiente construcción y... ¿qué demonios es eso? ¿Acabáis de ver eso? Es como si hubiese un muro el cual va hacia arriba creciendo. Por aquí claramente tenemos una mesa con un aldeano. Entonces es todo normal. Espera un momento que no está... chavales, que estaba todo flotando. Vale, sinceramente, todo esto son ilusiones ópticas bastante espectaculares. Así que por aquí me he descargado el mapa. Así que por aquí tenemos un montón de mapas. Entonces quiero buscar el dragón. Vale, creo que es esta ahí. Chavales, por aquí tenemos el dragón que vimos en el vídeo. Entonces, claramente, podemos ver la cara de un dragón. Y si nos movemos, es como si nos estuviese todo el rato observando. Pero si nos acercamos, claramente vamos a ver que esto no es una cabeza, sino que es una construcción que aparenta ser una cabeza, pero no lo es. Entonces por aquí tenemos una pared que sube. Entonces, vale, chavales, creo que era esto lo que vimos en el vídeo. Así que vamos a testear si esto es verdad. Y, chavales, efectivamente, el vídeo que hemos visto es verdadero, ya que cada vez que bajamos, como veis, el muro sube. Y por aquí tenemos una silla, pero si caminamos hacia esta dirección rápidamente, vamos a ver como si la silla se hubiese cambiado de lado. Mira, si vamos para este lugar, parece como si tuviese una forma. Y si nos ponemos de este lado, parece que tiene otra totalmente distinta. Así que este vídeo ha sido verdadero. Ahora tenemos por aquí un vídeo que pone rojo TNT, azul redstone y verde palanca. Vale, está colocando por ahí las TNTs como si fuera una especie de alineación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pone por aquí redstone, la coloca encima de todas las TNTs. Ahora va a poner una palanca por ahí, pone otra palanca por ahí. ¿Y qué es lo que va a hacer? La va a activar. Vale, activa una palanca. Ahora después activa el resto y acaba de explotar. Queda como si fuese un pequeño corazón. Esto, chicos, tengo que comprobarlo, ya que tengo que recuperar el corazón que Arcel me robó. Entonces, chavales, por aquí lo que voy a hacer es exactamente la misma formación que vi en el vídeo, que sería esta forma. Entonces colocamos TNT en todos los espacios de color rojo, colocamos redstone encima de la TNT y en los espacios azules. Y ahora supuestamente tengo que colocar por aquí una palanca y por aquí colocamos la otra. Y veremos si esto forma un corazón o he sido estafado. Así que le damos a esta, esperamos unos breves instantes. Ahora le doy a la siguiente y... uy, creo que esto me ha salido un poco mal, así que mejor vamos al siguiente vídeo rápidamente. Este vídeo pone granja de diamantes ilegal. Esto me huele un poco mal. Así que a ver, vamos a confiar en ello. Entonces, primero este jugador hace por ahí unos cuantos agujeritos, pone losas, ¿vale? Pone agua, pone lava. Al juntarse, pues puede que hagan piedra, pero no lo hace. Coloca redstone, un slime. Esto ya me está oliendo bastante mal. Y... ¿cómo? ¿Cómo? Me estás diciendo que acaba de colocar una antorcha de redstone y de repente se ha generado una mena de diamante. Yo no sé si esta gente me está tomando el pelo, si se creen que soy tonto. Esto no es posible. Entonces yo voy a probar esto, ya que mi trabajo literalmente es probar cosas de Minecraft para ver si son reales. Pero a mí esto de primeras no me tiene muy buena pinta. Entonces ponemos todo esto por aquí. Ahora agarro agua y supuestamente tengo que poner agua por aquí. Y ahora lava. Y mi pregunta es, esto no se formará piedra, ¿verdad? No se formará piedra, vale, perfecto. Pero ahora viene la parte rara, en la cual tenemos que hacer una especie de
formación de redstone tal que así. Ahora ponemos un bloque de slime en el centro, que ya me dirás tú, un bloque de slime, ¿para qué sirve? Y ahora que ya tenemos el ritual completo, funcionará y nos dará nuestra ansiada mena de diamante. Pues lo comprobaremos en 3, 2, 1 y... No ha pasado absolutamente nada, porque este vídeo es falso y estoy harto de estas falsedades, de estas mentiras. Nos están engañando a todos. Pero para eso estoy yo, chicos, para desmentir las cosas que son falsas en Minecraft. Oh yeah. A ver, ¿qué es lo que tenemos ahora? Por aquí se duerme un aldeano y, espera, ha roto la cama y... chavales, ¿acabáis de ver eso? Literalmente el jugador acaba de romper la cama durante un segundo y se han metido dos aldeanos en la misma cama. Así que he venido a una aldea y voy a saquearlos a todos. Así que primero que nada voy a hacer Team Set Night para que se haga de noche y ya sea hora de dormir. ¡A dormir! ¡A dormir! Pero voy a romper las camas para que no tengan lugar donde dormir. Así que lo que voy a hacer es colocar por aquí una cama. Debería de venir algún aldeano. ¡Aldeano! ¡Vené aquí! Vale, por aquí se pone un aldeano. Entonces voy a romperla y... ¿Qué? ¿Qué demonios acaba de pasar? Que se ha fusionado el aldeano. Chavales, que se están poniendo un montón de aldeanos en la cama. O sea, mirad esto. Hago tal que así. Y ahora supuestamente hay un montón de aldeanos ahí dentro. Voy a poner summon villager. Voy a empezar a summonear cientos de aldeanos para que todos duerman calentitos y apretaditos. Haciendo este movimiento todo el rato, como estáis viendo, los aldeanos están desapareciendo y se están metiendo poco a poco absolutamente todos en la cama. En estos dos bloques hay aproximadamente 25 aldeanos durmiendo. Y si ahora me meto yo, ¿qué es lo que pasa? Si me meto yo, sale un aldeano. Y si le doy clic de nuevo, estoy durmiendo con todos los aldeanos. Y si hago así, ¡ostras! Explotan todos los aldeanos y salen de la cama. Así que este vídeo, chavales, efectivamente ha sido verdadero. Aquí tenemos otro vídeo y de nuevo estamos con los portales. Mira, yo ya no sé muy bien qué pensar sobre los portales, pero vamos a confiar en que este vídeo no nos estafe. Entonces, pone pistones por ahí, los pone de nuevo por ahí, pero están mirando hacia aquí. Vale, los pone de esa forma. ¿Y qué es lo que va a hacer? A ver, tiene un montón de pistones colocados y ahora los está activando con bloques de redstone, pero efectivamente no van a... ¿qué demonios es esto? ¿Me estás diciendo que si rompes el bloque de obsidiana y con un pistón se queda así? Chicos, esto no puede ser real. Esto me están liando la cabeza. A ver, hago por aquí un portal al Nether. Por aquí, todo bien. Y ahora supuestamente tengo que colocar un montón de pistones alrededor del portal, colocados de esta manera. Y ahora tengo que rodear absolutamente todo con los bloques de Nether. Digo, de Nether no, de Redstone. Es que ya me estoy volviendo loco, chicos. Entonces ponemos todo absolutamente de Redstone. Y supuestamente de esta forma esto debería de mantenerse, así que voy a hacer tal que así y... Chicos, parece que efectivamente he sido estafado. Así que ya no quiero ver más shorts, ya no quiero ver más TikToks, porque me están estafando. Así que, ¡adiós!